¿Qué onda, gente de YouTube? Aquí Copión, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les muestro este mapa de tiroteo para Halo 6 estilo Halo 3 Souls, más de Halo 3 que de Halo 3 en PC. Bueno, aquí les mostraré este pequeño mapa cual intenté grabar hace mucho tiempo, pero los recursos de mi compu eran muy bajos, así que lo negué, así que pero ahorita ya lo tengo. Les dejaré en la descripción del video el mapa. Aquí vamos a comenzar y aquí tenemos los armas. Eso es lo que sería un parentesco a lo de Halo 4, lo que va a ser de Halo, lo que iba a ser. Y comenzamos con el mapa 7 vidas. Bueno, aquí este mapa lo que me gusta es que está bien texturizado, o sea, tiene como que las texturas de Halo 2. Por ahí, aquí van a salir unas armas de rodado con los ítems, así sea invisibilidades o resumidos. Va a salir todo y nos vamos, se van a andar divirtiendo con lo que vayan desbloqueando de todo el escenario. Y al parecer me salieron a avisar. Lo que me gusta es que este es táctico, o sea, tiene silenciador que no sirva de nada, que se te cacha. Supuestamente es táctico, o sea, no está tal como lo dicen, así como el silenciador y eso que no te cachan. O sea, no es perfecto para cambiar. Y aquí, como les digo, que aquí sale un ítem. O sea, por ejemplo, aquí me sale una escopeta, no la quiero. No la quiero porque con estas armas estoy más que feliz, porque todo así está bien. Y vamos a seguir aquí con tiroteo de Halo C para Halo, en el estilo que así por ahí. Bueno, y aquí le podemos detener la música aquí. Aquí me quedo callado. O sea, aquí ya no hay música y nada más lo activo y sí. A ver. O sea, aquí lo que me gusta de esta música es que es la original pero remasterizada, diríamos. Bueno, remasterizado sería como que una nueva, un nuevo estilo para mí, pues. Un nuevo estilo, no sé si que sea posible. Y yo no soy de esos que quedan invitados a la fuerza o algo así. Por ahí. Bueno, este mapa es más que para entretenerse, no. Bueno, aquí lo que me encantó es que tiene su estilo de tiroteo del que más Halo y eso. O sea, aquí después de que llevan muchas rondas aquí vas a ver que salen unos drones aquí a dispararte. Y no es forzosamente, bueno, sí es forzosamente matarlo, es dejar el mapa limpio el mapa. Bueno, aquí es dejarlos limpio de estos. Ya casi élites y mujeres, los mosquitos esos jugadores serían un enemigo. Me gusta decirles eso. Y aquí están carabinas, aunque también en la otra parte de allá hay carabinas, pero. Y aquí es para una extracción por si queremos dar por terminado el mapa, el pequeño mapa. Por si lo queremos dar por terminado. Por si nos interesa. Bueno, vuelve. Bueno, aquí se activarían los sentinelas, como aquí, summon sentinelas, para sacar a los sentinelas. Si salen de esa parte, cual yo recomendaría meterse antes de que sepa dónde estén y que los vayan a matar. Les digo que, o sea, ya les dije, les vuelvo a decir que me encanta la música que ocuparon para este mapa. O sea, tiene su opción de que si quieres la música o no, por si te concentra, por si te gusta, es de tu agrado, algo así. O sea, es algo que me gustó. Ya te dan el control de todo lo que quieras. Pero también me hubiese gustado que hubiesen agregado Easter eggs o algo así. No sé si haya Easter eggs porque no me apetece. Bueno, aquí está el botiquín, pero ya sé dónde aparece uno, así que no hay problema. Sí, y aparte tengo la vida completa. Y aquí es donde podemos agarrar balas por si se nos acaba. Aquí yo me salto a la animación porque es algo que me enseñó un amigo. Me va a decir que es mi amigo porque es Cat Gamer. O sea, me está enseñando todo, pero Halo 1, pues ahí como que es el Halo más sencillo para mí. Bueno, para mí, el
Halo más difícil para mí fue el Halo 2 y el 1. Y el así que me costó pero me gustó fue el 3, el que más me gustó, el 4 no. O sea, como que fue muy fantasioso. Y en otra, de tener a Halo 4 y Halo Reach, prefiero Halo Reach porque, o sea, tienen más táctica militar como debe ser Halo. O sea, un escuadrón por acá, otro por acá. O sea, es su estilo. Y me gusta más el Firefight que el Spartan Ops. No es por decir, pero hay gente, bueno, yo soy de esas personas que quieren el Firefight de vuelta para Halo 5 Guardians. Que esta parte también Firefight para un entretenimiento. De todos modos, para lo del Firefight ya estaba planeado para los Halos, tal como está en Halo 2, un cráneo que te manda, te transporta a un lugar, no sé qué lugar, pero te teletransporta y te manda a unos élites y ahí tienes que andar resistiendo rondas, pero como el cráneo es muy difícil y está en legendario, pues diríamos que es como un intento de una demo de Firefight para el que sería Halo. Bueno, no sé, a mí no me interesa mostrarles este mapa, que sería como que un agrado para los aquellos que siguen jugando Halo C y no le gustaría comprarse una consola tan solo por tener tiroteo. Eso es un buen efecto para aquellos que hacen mapas para Halo 1. O sea, eso me agradó. Hay personas todavía pensando en aquellos que no les gustaría cambiar de Halo, que todavía les gusta este. Y eso está bien para todos. Ojo, yo no soy agüitado, sino que ahorita estoy pensando en mis vacaciones, porque no sé si era como tipo de Cruz o Toto Palaca o por ahí. Ok, ya vi el último. O sea, ya cuando estén por los últimos enemigos, bueno, ya hubiera notado porque se me olvidó comentarlo. Bueno, de que cada vez que les falte unos pocos enemigos, o sea, les va a salir ahí un triangulito rojo de que no, pues aquí está, no seas eso. Y ve a buscarlo, ve por él, o que él va, espera que vaya por ti, pero por lo mientras, yo me quedo aquí divirtiéndome. Y sí, aquí está el típico estilo de habilidad armadura, pero no hay más, no solo está el sobre escudo. O sea, esto se me hace un poquito raro de que esté la opción de escoger un equipamiento. O sea, aquí podemos escuchar un track de Halo 3, así como que el estilo electrónica. O sea, podemos contemplar bien la música. Si no les agrada la música, pues simplemente ahí donde les mostré anteriormente, pues pueden ir a apagarla ahí. Aquí pueden apagarla. Este es para soltar una bomba nuclear por ahí, aquí en medio de todo el mapa. Pero si te llega el especial y te mata, un es aquí adentro, te mata. Y para. Ah, pero. Ahorita me acuerdo que Hipótico es un mapa. Porque no puedo decir gracias, Mundi, porque no tengo otro mapa. Que sería bueno que se creara un mapa de estilo piloto para mí, ¿sí? Que tenga. Que lo suba a YouTube o un youtuber que suba ese mapa o algo así, y que sea de nuestro agrado. O sea, como ellos lo harían para Halo C o así, con los gráficos de Halo 2, Halo 3, ya que fue su juego valioso, así como gráficos Halo 3, algo así. Hubiese sido, yo diría, que no integrara un último mapa para Halo C. Solo uno, y aparte de crear mapas, el parque ya casi ya se va a familiar para poder tirar para crear, que es más fácil para crear mapas que lo que es. Y ahorita me voy a suicidar para mostrarles algo que sí me interesó, y fue lo primero que me interesó, ya que aquí son muy noobs y no me pueden matar.
Aquí me voy a suicidar gracias a que no me pregunta. Soy un puro paraíso. Y aquí me dan una selección así como Transgender, Plus, algo así. Mi favorito es ese Franker porque si no muestra un arma que capaz igual hubiese estado en Halo 3 o 10, no sé si solo quedó mía, que tiene que agregar este Zoom. Me encantó mucho porque lo haría un arma de cargado rápido y o sea todo rápido y de una manera fácil. O sea, me agrada que si este lo creé, este lo hubiese creado Bungie, o sea, me agrada la idea de que hubiese estado quizás con un Halo 2 o un Halo 3, Halo 3 o sea, que hubiese estado algunas cosas de unas cosas nuevas. Así como armas, o sea, soy de esas armas, soy de esas personas que le gustan las armas nuevas, o sea, que se tengan su uso, y para mí lo siento, bueno, pero no es lo que entiendo. Entiendo para que siga su casa y... Pero igualmente, ¿a quién no le gustaría unas armas de Halo anteriores que vuelvan para Halo 5 Guardians? O sea, que estén planeadas, que estén ahí de vuelta, que sean tangibles, que puedan agarrar de tal manera que matarías a todo un ejército de Hunters siendo un simple Marine. Ahorita les muestro nada más que se me acaba el arma donde podríamos agarrar otra. Tenemos este franco, así que ya no va a ser una nueva oportunidad. Aquí activé mi habilidad nueva, que fue un detalle buenísimo. No es como esos compas que agarran un tipo de burbuja y se queda ahí para siempre, sino que gente de burbuja sí se quita. Sería mejor mandar a todos una vez y en vez de esperarse que se acabe. Y hay que tener todo planeado. Qué raro. Vi una hija de volar y nada más con una pistolita. Bueno, esta cosa no se puede matar, es como un monitor estilo 3-4 segundos disparo. Supongo que es una referencia a lo que es al monitor que sale en Halo 2. Bueno, supongo, no sé, no estoy seguro, no me interesa. No me interesaría un poquito. Y aquí ya este es un modelo de Halo 3 y ya acaba. O sea, me gustó, no puedo decir que no. Hay los Hunters, Sam, Harmony. Es el arma que estoy ocupando, esta de batalla si se encuentra en este mapa. Sí. Ahí acabo de activar los sentinelas. Sentinelas, aunque son enemigos, así que me recomendaría, conviene ahí alejarme un poquito. Como pueden ver, son los dorados y estos, o sea, los de Halo 2, pero con texturas de Halo 3. O sea, es un detalle muy bueno.
que había uno detrás de mí. Estoy muerto. Bueno, aquí podemos ver un counter así. Están de los dos counters, así de los dos que conocimos previamente, así de los que, de estos que lanzan como cañones. Y también de los counters que lanzan como que un fallo material. Perdón, es que me gusta disfrutar de esa música. Me estoy concentrado en matar al counter. Sí, una torreta grande. Y venimos por Grand Manía. Bueno, parecerá que nos dieron Láser Spartan. Sí, también se encuentra, señores. Y tiene que esa animación que se encuentra, que se mueve la flechita cada vez que ya va a estar. Es un detalle muy bueno, pero aquí no hay detalles de eso. Llevar un pelican a que acabar el tiroteo. Es que me dejen estos drones. Me parece que me mataron. Pero aquí, cada vez que estás una de estas de Funhype o algo así, pues simplemente te no te descuentas vidas. Sigues con la, sigo con las 6 que me habían dejado. Así que miren, aquí está mi pelican. Nada más tengo que llegar ahí. Me sale esta animación de que me estoy escapando, me aviento. Pum, pum. Y me voy. Como que esto me que ni yo me lo sabía, debo decirles. Esto es un bug. Este ni yo me la sabía.
mapa en su memoria, o sea, sin nada. La cuchilla es un chingador, rifle de plasma, pistolita de plasma y la carabina. Siento ser más como Halo 2 esta carabina, pero lo siento más como Halo 3. La mira está como y aparecer aquí, si hicieron esto, no sé qué es. Ese es un bug, ni yo me la sabía, lo admito. Y Ryan Keys, pero no lo había pasado. Esto ha sido un error del mapa. Bueno, aquí les dejo este mapa con descripción del video y eso. En esta rareza del video, nos vemos, hasta la próxima. Que les estén bien, que tengan las felices vacaciones.